Bienvenidos a todos a una nueva edición del Ayuntamiento Cerca de Ti. Volvemos a estar otra vez en el Ayuntamiento de Alcoy, como a nuestro trabajo nos indica, y estamos en la concejalía de Jordi Silvestre, que lleva exactamente las concejalías de transición ecológica, protección civil y educación. Jordi, bienvenido a Videoluz Televisión. Encantado de conocerte. Encantado. Y vamos allá, Jordi. Explícanos tus concejalías, la labor que estás haciendo, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo me he estrenado en esta legislatura, a mediados del 2019. Yo soy de profesión, bueno, soy biólogo y soy maestro. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que en el primer año estuve compatibilizando las dos, las concejalías de Protección Civil y Transición Ecológica, junto con la enseñanza, pero este segundo año ya he escogido la excedencia porque era la única manera de poder dedicarte a trabajo completo y poder realizar los numerosos proyectos. Y bueno, sobre todo, un poco la concejalía que más trabajo da, por así decirlo, es la de transición ecológica. Y la de transición ecológica, entre otras cosas, porque es la concejalía que trata los residuos y la limpieza viaria. Y la verdad es que desde fuera, claro, siempre cuando oíamos hablar de la medio ambiente, ahora transición ecológica, pues siempre pensabas que, pues bueno, pues ibas a trabajar a otros aspectos, pues como eran los parajes naturales, el mantenimiento de las masas forestales que son competencias nuestras, o de las zonas periurbanas, de las zonas de río, etcétera, etcétera, de las áreas recreativas. Pero claro, luego cuando aterrizas al trabajo diario, pues te das cuenta que esta concejalía, sobre todo, requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo en lo que es el tratamiento de residuos y en la limpieza viaria de las calles, porque al final son dos cosas que se realizan a diario y que requieren pues una organización muy grande y además un gran gasto de lo que serían recursos económicos, recursos personales y recursos materiales en lo que es el propio tratamiento de estos residuos. Evidentemente sabéis que está externalizado, que actualmente lo lleva una empresa que es Fomento de Construcciones y Contratas, las dos cosas. Pero claro, tenemos que trabajar coordinadamente en el día a día con ellos, pues porque siempre surgen problemas imprevistos sobre los contenedores, sobre pues problemas que han habido con falta de civismo de la ciudadanía, que es sobre todo lo que más trabajo y más problemas nos está generando, tanto en lo que serían los propios residuos como en la limpieza de la ciudad, y sobre todo donde hemos encontrado más problemas y que además lo hemos compartido en otras ciudades de nuestro entorno y yo creo que en numerosas ciudades, en casi todas las ciudades del país, es el problema de los vertederos ilegales que surgen en determinadas zonas que están más o menos escondidas y que la gente, en vez de tratar los residuos y llevarlos al ecopark, pues los está tirando en zonas donde no se deben tirar y donde pueden provocar pues problemas de insalubridad, problemas de impacto paisajístico, por así decirlo, y problemas al final de molestar a la ciudadanía en general. E incluso en fincas particulares, porque como tenemos aquí, sabéis que tenemos una superficie muy grande de montañas y de un entorno natural privilegiado en nuestra ciudad, pues también nos encontramos que en determinados parajes pues también se realizan estos vertederos ilegales y eso nos penaliza mucho a la hora de poder trabajar otras cosas y tenemos que invertir muchos recursos en solucionar este problema. Claro, al final estamos trabajando, no solo trabajamos en retirarlos e incluso en algunas zonas
intentar evitar que los vehículos puedan acceder para tirarlos, sino que también estamos trabajando en la educación ambiental, que es uno de los ejes que nos propusimos, una de las metas que nos propusimos al entrar en este Gobierno, y es trabajar esa educación ambiental, porque al final estamos trabajando numerosos aspectos de la vida. Es decir, estamos hablando del tratamiento de residuos, estamos hablando del agua, estamos hablando de nuestro entorno, estamos hablando de los espacios naturales, estamos hablando del cambio climático. Es decir, estamos hablando al final de una gran cantidad de cosas que están relacionadas con el medio ambiente, con la educación ambiental, con la transición ecológica, y que, por tanto, pensamos que es muy importante hacer didáctica y hacer educación sobre la ciudadanía, porque pensamos que en el momento en que la ciudadanía tenga más conocimientos, sea más consciente, sea también más sensible a todos los problemas medioambientales que tenemos hoy en día, pues pensamos que vamos a tener una ciudadanía más colaborativa y seguro que aportará y que dará soluciones a los numerosos problemas que estamos teniendo. Eso desde el punto de vista un poco así de lo que da más trabajo en la concejalía. Luego, evidentemente, también estamos trabajando por mantener y por mejorar estas áreas recreativas que tenemos. Ya sabéis que aquí tenemos una zona de río, que es la zona del río Polop y el paraje natural del Racó San Bonaventura, Font del Quinzet, etcétera, etcétera, donde estamos intentando eso, trabajando por mantener estos espacios naturales y por mejorarlos, porque pensamos que es un entorno con una calidad de aguas buenísima. No solo este, sino también tenemos el paraje del Molinar, el paraje del Preventorio, etcétera, etcétera. Es decir, al final tenemos muchas áreas recreativas muy interesantes y muy importantes que necesitan de su mantenimiento y mejora. También estamos trabajando, claro, al final, en el tema de lo que sería transición ecológica, estamos trabajando firmemente por continuar repoblando, que yo creo que esto lo han hecho todos los gobiernos, e intentamos también buscar algunos proyectos importantes o interesantes, algún proyecto que estamos intentando implementarlos a través de los fondos europeos, donde queremos crear unas zonas de repoblación, pero queremos crear zonas pequeñas de repoblación que, por así decirlo, con planta autóctona siempre, pero que se automantengan. Es decir, que son lo que se llaman, en Europa se han llamado estos proyectos de mini bosques, e intentar en la medida de lo posible que estas zonas perduren en el tiempo y al cabo de unos 5 o 6 años de haber plantado, además intentamos siempre en la medida de lo posible plantar, no hacer plantones sino árboles con unos ciertos años, pues que aquello se automantenga y no tenga necesidad ni de riego ni de nada más, y que parece ser que está funcionando y permite que subsista. Es decir, que al final también estamos intentando aumentar este patrimonio vegetal que tenemos a nuestro alrededor, que es muy, muy elevado, sobre todo también en las zonas periurbanas. Estamos intentando, en la medida de lo posible, proteger y mejorar nuestro río, porque tenemos también un río Serpis que ya sabemos que cuando atraviesa las ciudades pues siempre hay aportes o accidentales o no accidentales que pues un poco ensucian nuestros ríos, y al final sabemos que estos ríos van a la mar, aunque también sabemos que existen a lo largo hasta que lleguen a la zona de Gandía, pues existen toda una serie de estaciones depuradoras que en cierta manera impiden que muchos de nuestros residuos lleguen al propio mar. Pero bueno, hay que ir trabajando en mejorar ese caudal ecológico y en mejorar el aspecto de nuestro río. También, evidentemente, estamos muy comprometidos en lo que sería la Agenda 2030. Y si hablamos de la Agenda 2030, pues estamos hablando no solo, por ejemplo, de residuos y economía circular, sino también estamos hablando de la eficiencia energética y de las energías alternativas, sobre todo la fotovoltaica.
También estamos hablando del ahorro de agua. Es decir, al final estamos hablando de buscar de la movilidad, de buscar otras maneras más sostenibles de buscar esa movilidad, de rediseñar un poco la ciudad también para que sea más amable respecto a lo que serían la ciudadanía en general y a lo mejor ir quitando más protagonismo a lo que serían los vehículos, sin desestimarlos, evidentemente implementando con lo que sería el transporte público, pero también promocionando los vehículos de movilidad personal, las bicicletas eléctricas, los patinetes eléctricos. Ya sabéis que últimamente también se ha creado una zona de peatonalización que está en consonancia con las zonas de bajas emisiones que nos demandan desde Europa para las ciudades de más de 50.000 o de 10.000 habitantes, no recuerdo ahora exactamente. Y, en definitiva, estamos rediseñando y pensando un poco en la ciudad del futuro de cara a crear esas ciudades mucho más sostenibles y donde la ciudadanía, las futuras generaciones, puedan encontrar unas ciudades mucho más amables y, al menos, en las mismas condiciones con las que nos las hemos encontrado nosotros. Que ese es el verdadero desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo sostenible al final es poder dejar los recursos o nuestro entorno, nuestras ciudades o lo que sea, al menos en las mismas condiciones que nos las ha encontrado. Porque eso significa que si las siguientes generaciones hacen lo mismo, tenemos asegurados el futuro y tenemos asegurada la subsistencia. Y ese es en sentido un poco el trabajo en el que estamos centrados lo que respecta a transición ecológica. No me quiero enrollar más en este tema. Pasamos a hablar de Protección Civil, Jorge. Sí, en Protección Civil, sobre todo, el Departamento de Protección Civil está muy encaminado a todo lo que es el tema de emergencias. De hecho, ya tenemos un plan de emergencias aprobado por la Generalitat Valenciana y estamos implementando algunos otros planes acabando de concretar, que aunque tenemos borradores y protocolos realizados, pero queremos ya actualizarlos a la normativa vigente y que puedan ser aprobados también por la propia Consellería. Y aquí toma un papel fundamental lo que sería el tema de prevención de incendios forestales, porque, claro, al tener toda la masa forestal que tenemos y haber, por desgracia, haber tenido algunos incendios forestales en el pasado muy importantes, pues bueno, tenemos todo el departamento, trabaja en coordinación tanto en bomberos de diputación como en bomberos forestales y una asociación que tenemos aquí, que es la asociación ACIF, que son una gente, no podemos hablar de profesional, pero sí unos voluntarios con una formación en incendios forestales y en prevención muy, muy buena. Y entonces ahí lo que se trabaja desde el departamento, eso pues es en todo el tema de emergencias, todo en temas de emergencias, en todos otros aspectos que tienen que ver con, pues por ejemplo, en el tema de nevadas, en las riadas, no tanto, porque así aquí al final tenemos una zona con mucha pendiente y entonces los ríos normalmente no llegamos a tener problemas. Pero ellos trabajan sobre todo eso, temas de emergencias, de localizar todos los recursos, todas las infraestructuras y estar en coordinación para poder trabajar en concreto todos estos temas. Y ahora con la COVID-19, preparando nosotros. En la vacunación, por ejemplo, ahora han tenido un papel fundamental en el tema de la COVID, todo lo que es en la zona de vacunación del vacunódromo que llamamos nosotros del Eduardo Latorre, tanto en la preparación como en las infraestructuras, como en lo que sería el voluntariado, que también ha tenido un papel muy, muy fundamental, el voluntariado de Protección Civil, tanto en la organización de las colas como en el aparcamiento y también anteriormente en el reparto de mascarillas y algunas otras tareas que han sido fundamentales su participación. Charlie, ya por último,
Educación. Sí, educación es la que he tenido más recientemente, hace apenas un mes que estamos trabajando en ella. Y bueno, al final educación, pues ya sabéis que las competencias están delegadas, sobre todo lo que es infantil, primaria y secundaria, están delegadas en la consellería, pero nosotros nos encargamos sobre todo de los centros educativos, de lo que son los colegios, del mantenimiento de las infraestructuras y también llevamos a término, pues tenemos tres escuelas infantiles municipales, las cuales también sí que depende el personal directamente de nosotros, las instalaciones, etcétera, etcétera. Y en este sentido, nada, por así decirlo, todas aquellas cosas que están delegadas en consellería desde educación se trabaja en coordinación con ellos y nosotros, pues nada, atendemos un poco las necesidades y recibimos un poco las demandas que se tiene desde aquí, tanto de familiares como alumnado, como lo que sería el profesorado, y las trasladamos y trabajamos conjuntamente con la consellería. Indudablemente con los colegios públicos, los concertados, ¿eso también pertenece a consellería o a quién pertenece? Sí, pero nosotros trabajamos, claro, determinadas competencias, al final los concertados, evidentemente, nosotros el mantenimiento de las infraestructuras y de los centros sí que llevamos a cabo solo de los colegios públicos. Los colegios concertados, ellos se pero también estamos en contacto con todos los centros, de hecho hay un consejo escolar donde intervienen todos y trabajamos conjuntamente con todos porque al final pensamos que hay que atender a la ciudadanía en general y ahí tienen su papel también la escuela pública, fundamental, con la que trabajamos muy estrechamente, pero también trabajamos con la escuela concertada en la medida de lo posible. Pues ya lo habéis visto, seguidores, otra vez lo mismo que digo, un profesional, un biólogo a nuestro servicio público. Profesionales, políticos no, políticos la están haciendo ahora, pero profesionales siempre. Hay que apoyarles sí o sí. No son profesionales políticos, pero unos grandes profesionales en sus ambientes. Gracias y hasta la próxima.